Sí, aquí es para convertirse en changos otra vez. Ponga la GPU, monte, motherboard. No, no, no. Ok, ahora sí, checkpoint, vámonos. Okay, ahora sí, vámonos. Cierrecito. Oh, está chido eso de que le haces el dedo y se cierra. Arriba. Ok, nos convertimos en changuitos y vámonos. 1 hora 44 minutos de gameplay. Ok, vámonos, trinca, chico. Ok. Acá, moneda. Acá. A ver, aquí. A ver, allá. Allá no hay nada. Tengo que explorar todo prácticamente. A ver. No se agarra. No se agarra, changuito. No se agarra, ok. Para allá no hay nada. Entonces, para acá. Para acá, para acá. Ok, ok. Pongamos atención. ¿Dónde podrá haber algo oculto? A ver. ¿Será que para dónde van esas cosas? Vamos a hacer una locura total. Para acá, para acá. ¡Se agarró! ¡Oye! Ese changuito sí está bien loco. No llegamos. Agítalo con más fuerza. Ok, ahí hay una pieza de rompecabezas. Y... a ver. Y una cuerda que nos va a hacer que giremos a este. Ok, vamos, vamos. Oh, casi se cae. Casi se cae, changuito. Vámonos. Y aquí. Eso. Eso, muy bien. Llevamos una pieza de rompecabezas. Ah, no. Ok, suave. Recuerda, ligero al tacto. Ok, apenita. Suave. Ok, y ahora. Rápido. Uf, ok. Y se me hace que era regué. Era derecho. Pero... se me hace, no estoy seguro. ¿Qué hago? A ver, vamos a aventarnos para allá, otra vez. Eso, ok. No. Oh, gané un trofeo por caerme. ¡Ay! ¡Changuito! Casi se cae. Ok, vamos a ver. Hasta arriba. Ok, vamos a ver. Si hay algo ahí arriba. Acá. Ah. Ok, ahí hay otra pieza de rompecabezas. Pero se ve que también me está diciendo que todo tiene que ir hacia este lado. Entonces, a lo mejor de aquel lado era para... A ver, déjenme ver. Okay. Tengo que tratar de cachar esa cuerda. Ok, ahora sí. Acá. A ver, agárrate. Ok, aquí suave. Okay, ahora esperemos a que gire. Ahora sí, vamos. 1, 2, 3, 4. Vámonos, eso, ahora sí, bien changuito. Vámonos, vamos arriba. Ok, oh, sabía que aquí había algo. Sí, vamos. Nuevo artefacto, el VR, claro, casco de PSVR, PlayStation, realidad virtual. Ok, vamos a ver, checa el casco. Yo tenía los VR, pero de Samsung.
Los Gear. Los Galaxy Gear VR. Claro, no era igual, pero era una algo similar. Ok, aquí está la pieza roja que habíamos visto. Un artefacto y una pieza roja. Para acá. Okay. ¿Y ahora? ¿Para dónde? Ahí arriba. Okay, vamos a darle para arriba. Ok, moneditas. Acá, luego para acá, luego para acá. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Que salga el gusano! Ok. Y ahora. Ahí arriba. Vamos a ver qué hay de aquel lado. No, ¿sí había algo? No sé si habrá sido, Oh, se me hace que no. Ok, se me hace que no. ¡Chin! Era un checkpoint. A ver, acá. ¡Oh, no! ¡Caray! ¡Y era aquí! Ya no va a poder regresar. Ya no va a poder regresar, creo yo. Y se me chispó esa cosa. ¡Caray! Creo que había algo ahí arriba. Bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar llegar a lo que sigue. Ok, otra pieza de rompecabezas allá. La tenemos. ¿Tenemos? ¡Agárrate, changuito! Ok, monedita. ¡Ah, otra pieza de rompecabezas! ¡Ey, entonces voy bien, Creo que ya tengo las cuatro piezas. Ahorita lo checamos. Miremos un punto más. Más confiable. Artefacto excelente. ¡Pau! ¡Artefacto! Una pistola para VR. Ya casi terminas el juego. Ya lo estamos casi terminando, Casi. A ver, déjenme checar el mapa ahora sí. Oh, no puedo. Ok, voy a agarrar la pistola VR. Checamos el mapa para ver qué nos falta. Estamos completos. Estamos completísimos ya. Vámonos. Ok, ahora sí. Vámonos. Te agarró, changuito. Bien, changuito. Agárrate. ¡Oh! Pensé que se iba a morir ahí. Changuito. Vamos, así, vuela. No llegó, ok. Aquí. Ahora metemos para acá. Ok, muy bien. Aquí. Ahora sí, más monedas. Okay. Esto tiene que ser rapidísimo. Ahora. Ah, no puede ser. Ok, otra vez. Agárrate. Oh, a ver, tranquilízate. Así que... ¡Oh! ¡No llegó! Okay, otra vez. ¡Más fuerte! ¡Qué barbaridad! Okay, otra vez. No puedo creerlo, tiene que ser más rápido.
¡Qué locura! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Dale uno por uno! ¡Le estábamos dando uno por uno! ¡Sí! ¡Mira, conejos! ¡Ven aquí, conejo! ¡Ven aquí, conejo! ¡Ven aquí, conejo! No le puedo dar al conejo. A ver, vamos a ver. ¡Oh! Mira, checa el fondo, dicen los amigos Lorenz. Mira, checa el fondo, ¿eh? Chécate este fondo. Hasta la musiquita de fondo. Se escucha como el Play 4. ¡Claro que sí! Oye, estamos llegando ya. Bien, estamos llegando ya casi a la parte final del juego. Casi. Checa el fondo, ¿eh? El fondo realmente es de Play 4. Sí, cómo no. Aquí. Las auras. ¿O cómo se llaman? Auras, ¿no? ¿Auras? Sí, creo que sí. Auras. ¡Tiene frío, Astro! Ok, vámonos. La poderosísima PlayStation 4. Explorador Expoliador. Ganaste un trofeo. ¡Ey! Un trofeo más. PlayStation 4. ¿Qué decía? Prometía grandeza y nos dio más. La neta sí. La verdad sí. Y la neta esperamos más de PlayStation 5. Recuerdo que, fíjate, una experiencia así como que chale. En el 2000, cuando iba yo en la escuela, ahí voy con mis anécdotas raras. Cuando iba a la escuela, en el Conalep, yo estudié en un Conalep, en el 2000. Un saludo a mis amigos del Conalep. Un saludo fuerte para ellos. Estábamos en la carrera y salió el anuncio del PlayStation. Era el PlayStation 1 todavía en aquellos años, en el 2000. En el 98, 97, 98, 99. Y recuerdo un amigo que se llamaba Mario. Que decía, yo tengo un PlayStation 4. Estás hablando del 98. Ok, 1998. Con el PlayStation 1 apenas. Todavía no salía ni el PS1, creo. Y decía un amigo, yo tengo el PlayStation 4. Y pues te sorprendías, ay, ¿cómo un PlayStation 4? ¿De verdad? Sí, sí, yo tengo un PlayStation 4. Pues era un PlayStation, pero de esos piratas que les ponen las cascas de cartucho y. Pero bien que tenía el logotipo. Fíjate, recuerdo, tengo en memoria todavía esa imagen que decía PlayStation 4. Y uno en su mente, como que dice, ah, qué locura, ¿cómo un PlayStation 4? ¿Cómo crees que va a existir un PlayStation 4? Ya para ese tiempo ya no se va a llamar PlayStation, se va a llamar. Ya no se va a llamar PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Va a tener otro nombre, quizá. Pero pues, ¿no? Fíjate lo que son las cosas. Cuando salió el PlayStation 4, realmente sí yo tuve ese recuerdo bien grato así en mi memoria de decir, wow, me acuerdo que este amigo que se llama Mario, íbamos en la escuela y como que jugando, porque sí, lo hacía como forma de burla, decía que tenía un PlayStation 4, porque todos los gamers ahí, todos los nerds, estábamos alucinados con el PlayStation 1 todavía, y decía, yo tengo un PlayStation 4, pero sabíamos que era pirata, o sea, no crean que era algo que realmente sí existía. Sabíamos que de antemano que era una consola pirata de algo. Como una Polystation. Como una Polystation. Pero esta se llamaba PlayStation. Y decía PlayStation 4. Y tenía un 4 así grandote en la casa. Y decía PlayStation 4. Pero pues nada que ver con la original. Pero estamos hablando de 1998. Este recuerdo de PlayStation 4. Cuando salió PlayStation 4, realmente se me vino mucho a la memoria eso. Y miren, aquí está. La poderosísima PlayStation 4 en todo su esplendor. Wow. Después salieron más versiones, ¿no? También. La Slim. Y salió otra, ¿no? La Pro. Igual de delgada, pero creo que ya más potente. Bien, vámonos. Mi amigo con la PlayStation 4 en 1998. Una Polystation. Pirata. Qué locura. ¡Sí! Estamos ya casi completándolo. Vamos a ver. Vamos a ver la cinemática.
con la historia de PlayStation. Ganaste 4 artefactos principales. Feliz y... Espera, ¿qué es esto? Viene del sótano de Plaza CPU. Será mejor que vuelvas a investigar. De verdad, no. Ok, creo que nos hace falta algo. Yo tengo ese. Oh, ¿de verdad tú tienes ese? El PlayStation 4, el primero, el FAT. Buenísimo ese PlayStation 4. ¿Cuánto tiempo llevas con él? ¿Cuánto tiempo tienes con tu PlayStation 4? ¿Lo has cambiado? ¿O lo agarraste, digamos, como nuevo? ¿O lo intercambiaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido tu experiencia con PlayStation 4? Cuéntanos, no seas tímido. Ok, tenemos el PlayStation 4, el control, el adaptador de VR, el casco VR, la cámara. ¿Qué más? Y la pistola, ¿no? Habíamos conseguido la pistola, ¿no? Ah, caray, a ver. ¿La pistola dónde está? ¿Dónde está la pistola? Yo había sacado la pistola, VR. No la veo por aquí. Ok, vamos a la máquina. A la máquina de los premios. A gastarnos nuestras monedas. Lo tengo bien madreado. Sí te creo. Todos tenemos los PlayStation bien madreados. Ok, vamos a ver. Tenemos unas cuantas pelotas todavía. Gastemos. No es por dinero. Ok, monitos. Otro monito. Artefacto. Oh, PlayStation Pro. Claro que sí. ¿Qué tan pro puede ser? Creo que tenía más velocidad, más capacidad, más... Dice uno más poder, pero... Bueno, yo ya no la tuve. No puedo decirte la experiencia que tengo. Yo nada más tuve PlayStation 4. ¡Es la que tengo yo! PlayStation Slim. Sí, menos peso, pero la misma magia. La neta, sí. Es fascinante. Es fascinante PlayStation 4. Esa es la que tengo yo. La Slim. A ver, no va. Así. 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 Qué locura. Bien, PlayStation 4. Ok. Vamos por la última pelotita. La última pelotita de la caja de regalos. Ok. Y se acabó. Se acabó. Nos quedaron 370 monedas. Wow. Y ok, dice O en 2012. Lo compré nuevo en el 2014 y hasta el año pasado lo dejé de usar por la Play 5. ¡Ay, desgraciado! ¿Lo dejaste de usar por la Play 5? ¡Órale, qué chido, eh! ¡Qué chido! O en el 2012. ¿O lo compraste en 2012 o 2014? Mi Play 4 es un avión cuando la enciendo. Oh, por los ventiladores, de seguro. ¿No se te ha descompuesto? ¿No se te ha quemado algo así? Luego suele pasar de que se sobrecalientan. Pero sí, los ventiladores sí siempre hacen ese ruido así. Parece un avión. Cuando juegas GTA 5 en línea, de seguro. Porque ahí usa mucho procesamiento de datos. Estoy seguro. Ok, vamos a ver los artefactos que tenemos. Casi todo listo. Chulada. PlayStation Pro, PlayStation 4 Slim. Y la PlayStation 4. Yo recuerdo haber sacado la pistola. La pistola VR. Pero pues, según ya estoy completo. Bien, ok, aquí estamos. En la plaza, laboratorio PlayStation. Ok, checa el rompecabezas, ¿ya está completo? Oh, me faltan unas, a ver. Vamos a recorrer la historia. Desde el 2016, con el PlayStation de la realidad virtual, hacia la nueva generación de PlayStation 5, que es justo ahora. Porque el futuro es ahora.
No, solo sucio, porque nunca lo he abierto. Oh, nunca lo has abierto. Nunca has abierto tu PlayStation 4. Todavía tiene el sticker de garantía. Wow. Eso es bueno. Ok, 2016, el VR. 2013, el PlayStation. 2013 salió el PlayStation 4. Ok, entonces tu PlayStation 4 lo compraste en 2014. Quiero pensar. El control DualShock 4. Hasta allá arriba, en 2011 salió el Vita. 2011 salió el Vita. Aquí están los PlayStation Orchestra. Otros el Vita. 2011. Ese triangulito de la casita, me acuerdo que se llamaba Home, PlayStation Home, algo así. Nunca lo usé. Nunca lo usé. Aquí están otros dos PlayStation 2 que salieron, más pequeños. Aquí están PlayStation 3. Wow, 2006. 2006, PlayStation 3. Con control inalámbrico. Fue el primero que sacó control inalámbrico. Inalámbrico, porque el PlayStation 2 pues tenía con su cable. Y el PlayStation 1 también. Aquí lo vamos a ver. Ok, vamos a checar este otro rompecabezas. Este rompecabezas ya está completo, ¿bien? Ya está completo. Y vamos a ver el que sigue. Y este. El PSP salió en 2004. Sí, yo lo recuerdo. 2004. Ahí está el PlayStation 2 Slim. PlayStation 2 Slim es el que tengo yo. La cámara, el control. El control DualShock 2. Y ahí está. El monstruo que salió en el 2000. Que arrasó con todas las consolas. Absolutamente con todas. La magnificencia del PlayStation 2. Que salió en el 2000. Y después, el que evolucionó toda la industria de los videojuegos en 3D. Desde el 1994, PlayStation 1, PlayStation PS1, sus controles sencillos, que no tenían palancas, y sus controles DualShock, que ya tenían palancas, que ya se les llamaba análogos. Control análogo y las memory cards. Ok, me hacen falta 1, 2, 3, 4 piezas. 4 piezas, vamos a buscarlas. Aunque ya es tarde. Ya es tarde. Ya llevo, ¿qué? A ver, pensé. Llevo 2 horas de gameplay. Ya llevo bastante. Bien, me gustaría terminar el juego ya, pero realmente faltan 4 rompecabezas y ya es tiempo de que me tengo que retirar. Bien. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el gameplay.